Bueno, como estaba diciendo, es investigador científico del Instituto de Química Orgánica de CSIC, es colaborador habitual de Radio Nacional de España en el programa de A Hombros de Gigantes y ha escrito, es el autor de un libro de divulgación científica titulado Los avances de la química, cuya lectura recomiendo bastante. Es habitual, su actividad divulgadora es muy activa. Y ha participado en numerosas ponencias, conferencias de divulgación, así como en un documental, Química y energía en clase de historia. ¿Vale? Si podéis, buscarlo por internet, que seguro que está, ¿vale? Y le echáis un ojo. Es editor de la revista científica Análisis de la Química y otra en inglés, que no voy a comentar, por no extenderme. Miembro de la Real Sociedad Española de Química, un gran investigador con más de 100 publicaciones, divulgador, tiene a su haber patentes, tiene a su haber 27 proyectos europeos, etcétera, etcétera. Muy bien, sin más, los dejo con Bernardo Redón. Bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias a José Manuel por la presentación. Muchas gracias también por invitarme a estar aquí en el curso. También hago mi extensión de esta felicitación, de este agradecimiento a Isabel y a todos los organizadores del curso. La verdad que, bueno, como ha dicho José Manuel, pues yo nunca me importa meterme en todas las tareas que la gente me pide, ¿no? Yo creo que hacer cursos de verano con esta, cualquier tipo de curso, bueno, si es de verano, pues mejor, porque es más agradable, pero con esta temática de que la ciencia toma la palabra en contraposición a lo que es la pseudociencia. En la presentación ya han hecho algunos comentarios de lo peligroso que es la pseudociencia. Y bueno, mi charla, que es larga, y estoy encantado porque los que me conocen saben que me gusta hablar mucho, bueno, pues más o menos está dividida en dos partes. En una parte voy a hacer una reflexión general de por qué es necesaria la cultura científica y en la segunda voy a tratar de mi tema, en el que soy más especialista, que es la química. Química, cómo la química beneficia a la sociedad y cómo hay una corriente que yo considero una pseudociencia, que es la quimiofobia, está en contra nuestra, ¿no? Bueno, cuando uno dice que la ciencia toma la palabra, yo he tuiteado, he colgado en Facebook el anuncio de este curso y normalmente cuando he dicho curso de verano en la Universidad de Alicante, la ciencia toma palabra. Y cuando digo la ciencia toma la palabra, las pseudociencias se tienen que callar. Pero realmente, cuando uno analiza esta batalla entre ciencia y pseudociencia, uno piensa, ¿realmente creéis que la ciencia puede ganar esta batalla? ¿Realmente lo pensáis? Todos estáis aquí, algunos a lo mejor sois seguidores de alguna pseudociencia, espero que no, pero no estaría mal tener seguidores de homeopatía, de astrologías, etcétera, aquí en la sala pues, para debatir. Por cierto, se me ha olvidado, a ver, ahí yo los ponentes del curso han planificado que yo hable 3 horas y media. Como he dicho, 3 horas y media para mí es casi como un respiro, no, pero podéis cortarme en cualquier momento y comentar cosas, porque lo importante no es lo que yo suelta aquí todas las diapositivas, que como ha dicho José Manuel, la vais a poder descargar en la web, sino un poco a lo mejor debatir. Bueno, entonces es inciso pues para debatir sobre esto, ¿no? Si realmente la ciencia puede ganar esta batalla. Porque realmente solo hay una ciencia, aunque evidentemente la ciencia tiene muchas áreas, muchas especializaciones, y como también ha dicho José Manuel, el que sabe física no tiene por qué saber medicina, pero todos los científicos nos regimos por unas reglas que están recogidas en el método científico. Y esas reglas son fundamentales, es decir, uno hace ciencia si se rige por el método científico, y si no se rige por el método científico no está haciendo ciencia. Y claro, solo hay una ciencia, pero hay muchas pseudociencias, como las falsas creencias, las supersticiones, las religiones, bueno, ya poniendo nombre a algunas de ellas, pues evidentemente astrología, homeopatía, quiromancia, etcétera, etcétera. Y realmente una característica de las pseudociencias es que no hay reglas, es decir, uno no puede decir, yo estoy haciendo pseudociencia porque me atengo a estas reglas. Y creo que este chiste, esta viñeta, explica muy bien lo que es el método científico, es decir, la ciencia y lo que es la pseudociencia. No sé si lo leéis bien, pero en el método científico se dice, aquí tenemos los datos, ¿qué conclusiones podemos extraer de ellos?
mientras que la pseudociencia es, aquí tenemos las conclusiones, vamos a ver qué datos no podemos, hallar, o yo diría más, inventarnos para que salgan estas conclusiones. Y esa es una diferencia muy importante. Pero realmente las pseudociencias son enemigos muy peligrosos y muy poderosos. No hay más que ver, por ejemplo, la cantidad de dinero que mueve la empresa Boiron, que vende productos homeopáticos para cualquier dolencia y, evidentemente, en forma disfrazada de noticias, pues vende publicidad, inserta publicidad en medios de comunicación. Esta es la revista, este es el periódico 20 minutos, pero bueno, aparece esa publicidad o ese tipo de noticias en prácticamente todo tipo de periódicos. Por ejemplo, este de que un 25% de los castellanos leoneses han utilizado la homeopatía para alguna vez. Bueno, pues eso realmente, claro, evidentemente en esta noticia se destacan las grandes ventajas de esa pseudociencia que es la homeopatía. Pero lo que es más grave y peligroso, desde el punto de vista científico, académico, es que en ciertas universidades estas pseudociencias, que tienen, ya digo, mucho dinero detrás, mucho poder, se están metiendo y se organizan cursos donde se hacen cursos, por ejemplo, de homeopatía. En Madrid tenemos la Universidad de Alcalá de Henares, que tiene un hospital universitario en el que colaboran, que es un hospital homeopático. O tenemos la Universidad de Zaragoza, que tiene una cátedra y organiza cursos, o la Universidad de Granada, pues tres cuartos de lo mismo. Esto sí es peligroso, ¿no? Porque realmente si entra en el mundo académico, en el mundo que se rige por el método científico, pues realmente es, bueno, tenemos el enemigo en casa, ¿no? También es muy peligroso, porque son, como digo, enemigos poderosos, que aún en los periódicos se sigan publicando los horóscopos, como es el caso del País en su página web. Yo supongo que en papel siguen apareciendo. Esta mañana he hojeado un par de periódicos y siguen apareciendo los horóscopos en papel. Yo no me fijo porque nunca los leo, pero siguen apareciendo. Y evidentemente los horóscopos, pues no hay ciencia, no hay ciencia detrás, ¿no? Igual que cuando conectamos la televisión a partir de una cierta hora, todas las cadenas, sean locales o sean nacionales o sean internacionales, tienen un montón de videntes, gente que lee las cartas, gente que te hace horóscopos, gente que es capaz de adivinar que tú estás en tu casa con un gato en el regazo y con sueño porque son las 3 de la mañana. O, por ejemplo, una figura a la que se le da muchísima cancha, como es este hombre que le llaman el mago del misterio, Iker Jiménez, que tiene un programa en televisión desde hace bastantes años, creo que es en 4, y que además fue muy popular en la radio, una cadena, que el grupo Prisa en general, donde se suele prestar mucha atención, se le suele dar mucho tiempo a las pseudociencias. Por ejemplo, la monja esta antivacuna, pues no hace mucho tiempo, hace unos meses, una entrevista larguísima que le hizo Gemma Nierga en el programa Hoy por Ahí, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas van en contra de la ciencia, porque las pseudociencias, vuelvo a repetir, son enemigos muy poderosos. Y cuando la religión quiere dar explicaciones científicas, porque al fin y al cabo la evolución es ciencia, pues nos topamos con un enemigo superpoderoso. Y es que además hay tantas religiones que es un enemigo imbatible. Imbatible, es decir, nosotros vivimos una sociedad que está dominada por una religión que es el cristianismo y sus vertientes, especialmente el catolicismo. Creo que no tengo que decir nada porque todos las conocemos, pero todas las religiones más o menos tienen esta visión de que nosotros estamos aquí gracias al soplo divino. La religión y la ciencia, si fuesen todos conjuntos matemáticos, serían esos conjuntos donde su intersección es el conjunto vacío. Una persona puede tener unas creencias religiosas que están en un ámbito y puede ser un científico que está en otro ámbito, pero un ámbito no debe influir en el otro ni el otro en el uno. Yo creo que hay un ejemplo muy claro, que es el profesor Francisco Ayala, genetista de la Universidad de Irvine, en California, que él fue religioso, de hecho fue jesuita, sigue siendo
no benedictino, perdón, creo que sigue siendo una persona muy religiosa, pero que él deja aparte la religión cuando explica genética. Y por supuesto, él es genetista y él es un seguidor, evidentemente, de la evolución y de Darwin. ¿Por qué? Porque él no mezcla. Lo malo es cuando se mezcla, cuando se intenta que entre estos dos conjuntos su intersección no sea el conjunto vacío. Y evidentemente no hace falta que os diga lo poderosas que son las religiones. Una sola es muy poderosa, pero todas juntas mucho más. Bueno, y esto es una cosa que ya todos sabéis, por qué, cómo funciona la ciencia y cómo funciona la pseudociencia. En la ciencia, pues seguimos lo que antes he dicho, calificó como un método científico, que básicamente es que observamos unos hechos, planteamos unas hipótesis, hacemos experimentos para confirmar o refutar, planteamos una teoría, volvemos a experimentar hasta que todo esto se refina. Y luego, al final, pues lo lógico es que salga una ley de la naturaleza, que si además está expresada en forma matemática, pues mucho mejor, porque tiene mucho más peso y además es más elegante. En la pseudociencia, pues, esta parte de experimentación, teoría y la retroalimentación entre ambas, pues queda eliminada, porque realmente eso nunca se hace, ¿no? Yo me pregunto, antes ya he dicho que si creemos que la ciencia va a poder vencer alguna vez a la pseudociencia. Y yo me pregunto, una persona que no tiene conocimiento científico puede discernir entre ciencia y pseudociencia, reflexionar un poco sobre esto, ¿no? O sea, ¿es capaz de identificar que las pseudociencias son timos sin tener un conocimiento científico? Mi respuesta es que no, es muy difícil. Realmente nosotros sabemos, porque nosotros somos científicos y tenemos formación, que evidentemente la Tierra gira alrededor del Sol. Eso nadie lo cuestiona, ¿no? Y menos entre los científicos. Pero realmente para una persona que no tenga ningún conocimiento científico, eso no está tan claro. No está tan claro. Y luego encima, a veces hay científicos que en vez de ser científicos se comportan como pseudocientíficos. Por ejemplo, dos matemáticos, esto es una noticia del diario ABC, dos matemáticos afirman que la Tierra es el centro del universo. Esto es una noticia que se publicó a nivel nacional en el ABC, pues el 5 de febrero de este año, es decir, que es bastante reciente. Un profesor de la Universidad del País Vasco y un doctor por la de Murcia han escrito un libro. Entonces yo pienso aquí que realmente lo que quieren es vender ese libro. Pero es muy triste que personas del ámbito académico, científicos, puedan hacer este tipo de afirmaciones. Porque ellos sí saben lo que no sabe a lo mejor mi padre, que no tiene formación científica. Ellos conocen el efecto Coriolis. Ellos conocen el experimento de Foucault con su péndulo. Por supuesto, ellos saben que todo lo que funciona, o sea, cómo se pueden determinar posiciones con un sistema GPS o las imágenes que salga a la estación espacial, pues evidentemente muestran que la Tierra rota sobre su eje. Claro, hay gente que aún piensa que no hemos ido a la Luna, ¿no? Y que todo fue un montaje. Cuando realmente, como luego comentaré, mandar un cohete a la Luna es una cosa relativamente sencilla porque las ecuaciones de la gravedad o las ecuaciones de la dinámica celeste lo permiten calcular. Evidentemente, todos sabemos que la homeopatía es un timo, como bien afirma el título de este libro de la colección Laetoli. Claro, pero para que nosotros, o sea, nosotros sabemos eso, que la homeopatía es un timo, porque tenemos conceptos básicos de química, como por ejemplo el concepto de átomo, el concepto de molécula, el número de Avogadro. Todo eso lo conocemos nosotros. Y además conocemos un poco de historia. Y la historia nos dice que hay siempre una relación entre la dosis y el efecto. Cuanto más cantidad se suministra de un compuesto químico, mayor es su efecto. No lo contrario, que es lo que están haciendo los homeópatas. O sea, pero además, cuando echamos cuentas, nos damos cuenta de que los homeópatas nos están vendiendo solo agua con un poco de azucarillo. ¿Por qué? Porque al final hacen tantas diluciones que allí no hay ninguna molécula. ¿Por qué? Pero porque conocemos el tamaño de los átomos, conocemos su peso y conocemos el número de Avogadro. Y esto no es nuevo. O sea, este concepto científico que es entre la relación entre la dosis y el efecto procede de la época de Paracelso, en el Renacimiento, que ya dijo que todas las cosas son venenosas y nada es inocuo. Únicamente la dosis determina lo que no es un veneno. Es decir, en esas dos frases cortas están dos conceptos fundamentales.
fundamentales de la ciencia moderna, la concentración y la relación dosis-efecto. Pero una persona que no haya oído hablar en su vida de átomos ni de moléculas no tiene por qué ser suspicaz frente a la homeopatía. Es así de triste, ¿no? O, hace unos días, se ha celebrado en Madrid, en Fuenlabrada, cerca de Madrid, la Feria Mundial de la Energía Libre, que es una serie de, voy a decirlo claramente, chalados que presentan artilugios que generan más energía que la que consume. Es decir, estos chalados no tienen ni idea de ciencia, no tienen ni idea de las leyes de la termodinámica. ¿Pero por qué? Porque no se los han explicado, porque es gente, bueno, esto sí lo saben, lo que pasa es que intentan timar a los que compren esos inventos, ¿no? Eso sí conoce la ley de la termodinámica. Saben que eso que están ellos proponiendo es imposible. Imposible por las leyes de la ciencia, por las leyes de la naturaleza, por las leyes de la física. Y a lo mejor conviene recordar un poco en qué época surge la termodinámica. El ser humano, en mi opinión, ha vivido dos grandes revoluciones. Primero fue el descubrimiento del fuego y su control, dominio, reproducibilidad, etcétera, por todo lo que significó. Y el segundo se produjo a finales del siglo XVIII, a principios del XIX, con el nacimiento de la revolución industrial. Es decir, veis que hay dos grandes revoluciones en nuestra existencia que están unidas a la energía. La energía es fundamental en la ciencia. De hecho, cuando a mí me dicen que es una ciencia natural, yo digo, es algo que estudia la materia y la energía, y la interacción entre ambas. Y ya dependiendo de cómo se estudie cuál es su campo de aplicación, pues tenemos una ciencia o la otra. El caso es que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con la revolución industrial, empezamos a ver un cambio, además, en lo que nosotros conocemos hoy como ciencia. En aquella época no existía realmente la ciencia, existía lo que se conocía como filosofía natural. La ciencia empieza en esta época, al comienzo del siglo XIX. Tenemos que la ciencia está al servicio de la sociedad, para el beneficio de la sociedad, y además la técnica y el desarrollo industrial están al servicio de la ciencia. Y de ahí surge el nacimiento de la termodinámica. El nacimiento de la termodinámica, o la termodinámica, lo que hace es ver cómo podemos producir energía de distintas maneras, pues para hacer, evidentemente, para lo que sirve la energía, para hacer un trabajo mecánico. Las máquinas de vapor, aquí está la de Watt, pero había habido, digamos, antecedentes a lo largo prácticamente todo el siglo XVIII, donde se podían generar, pues como digo, trabajo mecánico, se podía realizar un trabajo mecánico pues a partir de la energía que estaba contenida en el vapor de agua, ¿no? Es decir, en el calor. Y durante todo el siglo XIX se fundamenta esta gran ciencia, que es la termodinámica. Ahí están algunos de esos padres de la termodinámica, puestos en orden más o menos cronológico, desde Sidi Carnot hasta Ludwig Boltzmann, pasando por Mayer, Joule, Clausius, Kelvin, Maxwell, más otros como Planck o Gibbs, por ejemplo, ¿no? Y la termodinámica es, al mismo tiempo, una materia fácil y difícil de explicar. Pero es fácil en el contexto de que todo el mundo debería saber lo que son los principios o las leyes de la termodinámica. Yo pongo principio porque yo soy químico, y los químicos siempre somos más modestos que los físicos, pues los físicos siempre ponen leyes y nosotros son principios, ¿no? Pero evidentemente algunos de ellos incluso ya son teoremas matemáticos, como el primer principio de la termodinámica. Es una ciencia curiosa que a veces hay que explicarla en el contexto histórico, porque, por ejemplo, hay que explicar que la primera, o el primer principio, la primera ley que se enunció fue el segundo, luego el primero, luego el tercero, luego el cero, tuvo que poner un principio cero para completar la termodinámica, y por último el tercer principio debido a un químico físico, Hertz. Bueno, pues hay que decir que esto lo debería saber todo el mundo, porque con una frase bastante corta se explica todas las relaciones que hay entre la energía y la materia. Definimos la temperatura, es decir, uno no puede decir que, es que yo no sé ni cómo decirlo, pero muchas veces se oyen barbaridades a los hombres del tiempo en televisión, ¿no? Cuando te dicen, cuando te quieren decir que hace más calor y te dicen que hay más temperatura. Bueno, están relacionadas, pero no exactamente lo mismo. Bueno, pues definimos la temperatura como una medida, bueno, pues del movimiento de las partículas, moléculas que están contenidas, que están formando una materia, ¿no? El segundo es muy sencillo, la energía ni se crea ni se destruye, solo se conserva.
Bueno, el segundo matiza al primero, porque realmente lo que nos está diciendo es que es imposible usar toda la energía para hacer un trabajo útil. De ahí surge un concepto fundamental, que es entropía, que mucha gente usa el término entropía alegremente. Por ejemplo, en las ciencias sociales el término entropía cada vez se usa más, ¿no? De hecho, ya se habla de una entropía social, entropía de la información. Eso José Manuel, que trabaja en este tema, seguro que lo sabe muy bien. Evidentemente, cuando la madre le echa la bronca al adolescente, pues debería usar el término «tu habitación está hecha un asco, cada vez hay más desorden», y el chico podría contestar «es que la entropía del universo tiende a aumentar». Bueno, pues eso es lo que nos dice, que se puede decir de muchas maneras. Es el segundo principio de la termodinámica, que para mí es la ley del universo, la ley de la naturaleza más genial que existe. Además, es que se puede poner de tantas maneras. Bueno, y la cuarta, y la última, cuarta, pero tercera ley, es que la entropía de un sólido perfecto a 0 Kelvin es 0. Es decir, le estamos poniendo una barrera inferior a esa escala de entropía. Y como he dicho, la termodinámica, y yo no sé mucha termodinámica, tengo que estudiar mucha más para saber un poco más, porque tengo que decir que me la aplicaron muy mal en la carrera. Es una ciencia, un área científica muy sólida. De hecho, es el área de la ciencia que Albert Einstein consideraba como la parte más sólida de todas las ciencias de la naturaleza. De hecho, dice que es la única ley física de contenido universal que nunca será, bueno, derrocada, destronada, porque realmente él pensaba, y es así, que es una ley que se cumple en todas las condiciones, en todos los sistemas. Y aquí Einstein utiliza en este texto, que es literal, bueno, traducido al inglés, pero es literal de lo que él dijo, usa varias veces la palabra teoría. Y cuando uno habla con alguien que no sabe de ciencia, o que sabe poca ciencia, o que es un pseudocientífico, entre el científico y el no científico o el pseudocientífico siempre tenemos la disputa sobre el término teoría. Entonces van y te dicen, no, es que lo de la evolución de Darwin es una teoría, como puede ser una teoría que si a mí hoy me duele el pie, es que mañana va a llover. Eso es una teoría, ¿no? Y, evidentemente, teoría en ciencia no es lo mismo que teoría en el lenguaje, digamos, de la calle. Teoría en ciencia es casi lo más elevado que uno puede alcanzar en una ciencia. Y en ciencia, precisamente, porque los científicos somos escépticos respecto a nuestras propias creencias, pues realmente una teoría pues está hasta que hay otra teoría que la refina. La teoría de la gravitación universal de Newton pues ha sido válida durante siglos. De hecho, sigue siendo válida hoy en día, ¿no? Pero una teoría que la refinó, que fue la teoría de la relatividad general. Cuando hace un par de años se encontraron los neutrinos superlumínicos, todo el mundo estaba espeluznado, porque resulta que, claro, si se confirmaba que existían aquellos subneutrinos que iban más deprisa que la velocidad de la luz y que violaban uno de los principios de la relatividad restringida de Albert Einstein, pues resulta que toda la teoría de la relatividad de Albert Einstein, vuelvo a insistir, la teoría restringida, no la general, pues había que derribarla. No, para mí no, de hecho lo dije en la radio, en Hombros de Gigante. ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen confirmado los neutrinos superlumínicos? Nada, hubiese habido que refinar la teoría de la relatividad para adaptarlo a ese nuevo hallazgo. Igual que en su momento, con las leyes del electromagnetismo de Maxwell, no se podía explicar, por ejemplo, la radiación del cuerpo negro o los espectros atómicos. Pues hubo hallazgos que dieron lugar a la mecánica cuántica. Bueno, todo eso significa que una teoría en ciencia es válida hasta que hay datos que las modifican. Las modifican o las sustituyen por otra. Bueno, de hecho, esto que dice Einstein, pues también se ha expresado en esta frase que es válida para todo el universo. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. ¿Y quién dijo esto? Lo sabéis, ¿no? Porque ya es una frase mítica. Esa frase la dijo Homer Simpson. Y claro, que una persona como Homer Simpson, que al que podemos considerar
un patán cercano a la pseudociencia sea capaz de reconocer el valor de especialmente la segunda ley de la termodinámica, pues dice mucho de Homer Simpson, aunque es un personaje de ficción, y dice mucho de los guionistas, productores, aquí con Nalchin. De hecho, este es un artículo en la revista Nature sobre Simpson y la ciencia, ¿no? Bueno, esto viene al caso porque Lisa estuvo sin ir a la escuela, porque había, creo que había una huelga o algo así, entonces, para entretenerse, intentó fabricar una máquina de movimiento perpetuo. Y Simpson, Homer, la paró diciendo que en esta casa se obedece la ley de la termodinámica. Cosa que los tipos estos de la energía libre no saben. Es decir, que no podemos fabricar el móvil perpetuo. ¿Puede una persona sin formación científica dar validez? O sea, sí puede y debe, de hecho, y para eso los científicos estamos, para convencerles. Porque yo creo que una cosa que a los científicos nos falta es ser un poco más chulos, ser un poco más arrogantes, quizás en el buen sentido de la palabra, y decir que nuestra opinión vale más. No sé si alguno piensa que algún político de este país tiene más formación que cualquier científico de este país. Yo no lo creo que haya. Incluso los políticos que han sido científicos, ¿eh? La opinión de ellos vale menos que la mía. Y bueno, podéis calificarlo como arrogancia, chulería, prepotencia y tal, pero yo me pongo a prueba con ellos, ¿no? Bueno, pues ¿puede una persona sin formación científica ser capaz de dar validez al árbol de la evolución? Ahí está, digamos, el general, muy esquemático, muy simplificado, y aquí está el de los primates. O puede pensar que esto es debido al creacionismo, ¿no?, al soplo divino. Realmente, si uno tiene un poco de formación científica y ve que las células de cualquier organismo se comportan bioquímicamente como todas iguales, uno tiene que darse cuenta de que esto es cierto. Es decir, cuando bajamos al nivel molecular, nos damos cuenta que esto tiene sentido. Aquí estoy representando la estructura del DNA que tiene la información para que la célula funcione, pero, por ejemplo, yo recomiendo el último programa de Hombros de Gigantes, el del lunes pasado, en el que Álvaro Martínez del Pozo habló del ATP, la molécula, digamos, que almacena energía en el organismo. Y, como dijo Álvaro, no existe ningún organismo, desde el más sencillo al más complejo, que no utilice ATP, digamos, como él decía, como moneda energética dentro de las células. Y el hecho de que exista una molécula como el ATP significa que todos procedemos de un punto común. Y, por lo tanto, a lo mejor Dios, quien quiera creer en Dios, pues lo que hizo fue crear el ATP. Bueno, a lo mejor, no lo dudo, porque hay otras datos científicos que todos conocéis, que va más allá, es decir, que va antes del ATP, ¿no? Pero bueno, creo que a nivel molecular uno encuentra explicación a esto. Pero claro, la gente tiene que saber que existe la molécula, la gente tiene que saber que existe el ATP, la gente tiene que saber que existen los ácidos nucleicos, que existe la proteína. Por lo tanto, aunque los escépticos estos que pelean de cualquier manera contra los pseudocientíficos tienen mucho valor y mucho mérito, yo pienso que esto es un poco como Quijote frente a los molinos de viento. No podemos ganar, no vamos a ganar si nos enfrentamos directamente a ellos. Esto es como si me enfrento yo contra Tyson en sus mejores tiempos, pues no voy a ganar. Entonces, yo me gusta siempre explicar que en esto hay que seguir el camino opuesto. Un poco a lo mejor sería, yo podría ganar a Tyson si mi conocimiento, que yo olvidé de judo, pues son suficientemente buenos, precisamente porque se basaba en aprovechar la fuerza del contrario en tu beneficio. Y con esto lo que hay que hacer para ir en el sentido contrario es, pues eso, empezar a culturizar a la gente. Pero no pelearme rebatiendo de si la homeopatía tal o si la astrología tal, sino introduciéndole a la gente los conceptos científicos para que cuando lleguen a su madurez tengan suficiente formación científica para que ellos mismos desechen a los homeópatas o a los astrólogos. José Manuel ha puesto el ejemplo
claramente de Steve Jobs, que es un ejemplo creo que debería servir para que todo el mundo se convenciese de que no hay medicinas alternativas contra el cáncer. Y si alguna vez funcionan, es por chiripa, llamémosle efecto placebo, que es un efecto científicamente demostrado que existe. Pero, vuelvo a repetir, por chiripa, por serendipia, que se diría de manera más moderna y elegante, ¿no? Pero realmente uno sabe que para curarse un cáncer pues tiene pues operación, la cirugía o tratamiento con quimioterapia o con radioterapia, etcétera, etcétera. Pero no por tomar vallas del campo uno se va a curar del cáncer si no está clínicamente probado como se hace con todas las medicinas. Y por lo tanto yo vuelvo a insistir, yo creo que lo que hay que hacer es más y más cultura científica pues prácticamente desde la cuna. Y realmente James Randi, que es bueno, pues realmente uno de los líderes del movimiento escéptico, que ha desmantelado muchas pseudociencias y sobre todo muchos timos, como pueda ser el famoso de Uri Geller, doblando cucharitas, él es mago y conoce todos los trucos, pues realmente dice un poco lo mismo, ¿no? La gente que cree en la pseudociencia no es idiota, simplemente le falta información. Y es verdad, porque vuelvo a repetir, si la gente tuviese esa suficiente información y formación, las desecharíamos tú propio, sin tener que recurrir a ninguna pelea. Y entonces ahí, yo la vi este verano, pero bueno, ya es una imagen que ya la vi este verano por primera vez, pero por lo que he visto luego en la web, es conocida hace bastante tiempo, ¿no? Este logo, que es, lo vi en una camiseta este verano, es que la ciencia lo arruina todo desde 1543, bueno, la época en la que, bueno, el año en el que murió Copérnico, y en ese año él propuso la teoría heliocéntrica del universo, ¿no? Bueno, pues evidentemente algunas cosas que arruina la ciencia es que la Tierra no es el centro del universo, que el hombre no fue creado por un soplo divino y evidentemente no existen animales imaginarios como puede ser el unicornio y todo lo que ello significa. Y tenemos que conseguir, si conseguimos que la gente, especialmente los más jóvenes, se interesen por la ciencia, pues llegaremos a conseguir que todo esto sea verdad. Pero hoy en día, yo creo, por lo menos en nuestro país, con la cultura científica que tenemos, estamos lejos de conseguir eso que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en mi opinión, lo que hay que hacer es, pues como he dicho antes, más y más y más cultura científica. Por ejemplo, como ha dicho antes Isabel, la ciencia nos proporciona una vida más larga. Esta vida además es más saludable porque, bueno, monitoriza nuestra salud, nos proporciona medicinas para curarla, para curar enfermedades, paliar achaques, etcétera, nos proporciona piezas de recambio para nuestro cuerpo, nos suministra agua que podemos beber, usar para nuestra higiene o regar nuestras plantas. Regando plantas y teniendo cultivos, pues tenemos más alimentos, generalmente también mejores, porque encima esos alimentos luego se pueden conservar mejor. Cuida de nuestro ganado y nuestros animales de compañía, nos proporciona energía, eso sí, sin violar el segundo principio de la termodinámica, pero nos proporciona calor en invierno, frío en verano, nos permite que nuestros vehículos circulen, nos hace que nuestra vida cotidiana sea más cómoda, pues con las ropas cómodas, pues con electrodomésticos que facilitan nuestras labores, etcétera. Hace que todo lo que llevemos nosotros sea de nuestro gusto, por ejemplo, el gel o el champú que hemos usado esta mañana para ducharnos, el desayuno que hemos comido, es decir, todo lo que usamos a diario se debe a la ciencia. Facilita nuestro ocio, nos permite estar a la última en la tecnología, pues desde el ordenador más ligero, el móvil también más ligero y de más duración de la batería, etcétera, etcétera. Y además, la ciencia también alimenta nuestro espíritu. Bueno, esto estaba puesto como una pregunta, pero ya todos lo sabéis, porque realmente lo que causa todas esas cosas beneficiosas para el ser humano es la ciencia y sus aplicaciones, la tecnología y la ingeniería. Y hoy en día, desde antes mencioné el fuego como la primera revolución, controlar el fuego, poderlo hacer donde nosotros queramos, pues realmente es un avance científico impresionante.
igual que lo fue la rueda. ¿Qué serían nuestras vidas sin las ruedas? Por supuesto, el tener alimentos para todos ha sido un logro increíble de la ciencia y de la tecnología, igual que tener agua potable o un agua limpia para podernos bañar ahora en verano en las piscinas, tener medios de transporte, instrumentos que facilitan nuestra vida cotidiana, electrodomésticos, tecnología como el teléfono móvil, internet, correo electrónico, el ordenador, o ser capaces, por ejemplo, antes de ayer, el domingo se celebraba, era el 44º, sí, en el año 69, aniversario de la llegada del primer hombre a la Luna. Aún hay gente que cree que no hemos estado allí, sino que fue un montaje dirigido por Stanley Kubrick. Bueno, pues el caso es que el hombre llegó a la Luna y, como he dicho antes, no es difícil llegar a mandar un vehículo a la Luna y estar allí, no sé si llegó a la hora, pero bueno, un tiempo relativamente corto, porque las leyes de la gravitación universal ya lo permitían, es decir, había que hacer el cálculo. A mí lo realmente increíble, lo que me pareció que es un gran logro de la ciencia, fue lo que le pasó al Apolo 13. Lo que le pasó al Apolo 13 fue increíble. Houston, tenemos un problema. Y normalmente pensaríamos, pues mira, lo que tenéis el problema sois efectivamente vosotros, no nosotros, porque os vais a quedar allí. Pero no, los científicos, con las leyes de la física, fueron capaces de saber qué había que hacer. Y lo normal, en un caso de apuro, es que tú dices, no sé, si te empieza a fallar el motor del coche, pues tú piensas, me vuelvo para mi casa. Y no te quedas entre el camino, entre donde estabas, tu casa, ni has ido de vacaciones, ni vuelves a casa. Bueno, pues los científicos de la NASA dijeron, no, el camino tiene que seguir hasta la Luna. Y cuando lleguéis a la Luna, recibiréis un impulso gravitatorio de la Luna que os va a mandar a la Tierra. Es que eso es genial, ¿no parece que eso es genial? ¿No parece que eso es un avance de la física increíble? Porque llegar a ese punto, la Luna... Bueno, claro, a ver, hemos sido capaces de llegar a la Luna y somos capaces de mandar algo a Marte. Acertar a un punto, que bueno, a veces se hacen esos símiles que yo no me quedo nunca con ellos, pero es como acertar en una manzana que esté colocada en Central Park desde la Plaza Roja de Moscú o cosas de esas, ¿no? Pues esas cosas ocurren, ¿no? Somos capaces de enviar un vehículo a Marte que además funciona, nos manda detalles químicos, porque realmente hay que decir que este el Curiosity es realmente un gran laboratorio químico, ¿no? Barramos un poco para mi casa, que es la química. O tener ya un artilugio enorme que está orbitando la Tierra y que nos está dando información, pues, continua de nuestro planeta. O, por supuesto, claro, lo que ocurría antes con los cohetes espaciales es que se usaban una vez y se tiraban, pero ahora ya no, ahora somos capaces, aunque por desgracia este programa de los transbordadores especial, por culpa de la crisis económica, ha quedado parado, pero fuimos capaces de enviar objetos al espacio que además volvían y se podían volver a utilizar. Todos estos grandes logros son, sin duda alguna, gracias a la ciencia y a la tecnología que deriva de ella. Por eso, desde que nosotros éramos una cosa como esta, que se dio cuenta de que frotando dos piedras o golpeando dos piedras era capaz de sacar una chispa y hacer fuego, hasta lo que tenemos hoy en día, tecnología, productos de consumo cotidiano, productos tecnológicos, productos que tienen que ver con la energía, pues nos tenemos que dar cuenta que, como bien dijo Pedro Echenique en el primer programa de Hombros de Gigantes, la ciencia es la mayor obra colectiva de la historia de la humanidad. Si lo pensamos, esto es así. No hay ninguna obra, se ha dicho mucho, por ejemplo, creo que fue el matemático Hardy, dijo que las obras clásicas de Esquilo o Sófocles se perderán en el tiempo. Pero el teorema de Pitágoras seguirá siendo válido siempre, dentro de 100.000 millones de años, siempre. Mientras que las obras, grandes obras artísticas, se van a acabar perdiendo, deteriorando, olvidando. Bueno, y realmente tenemos que transmitir que la ciencia es interesante y útil para el ciudadano. Eso lo tenemos que hacer todos los que estemos interesados por la ciencia. Pero aquí está con interrogante, porque realmente a lo mejor, como he dicho antes, una persona que no tenga conocimientos científicos es capaz de apreciar esto. Bueno, pues eso es lo que tenemos que transmitir. Y quisiera hacer unas reflexiones sobre cómo estamos hoy en día. En nuestra sociedad global, pues vemos que estamos viviendo una sociedad tecnológicamente muy avanzada,
incluso aunque la gente no tenga formación científica y técnica, es capaz de darse cuenta de que eso es así. Cuando uno compara, pues eso, poder comunicarte con cualquier persona en cualquier momento con un teléfono móvil, cuando antes, más viejos se acordarán de que ni siquiera existían teléfonos, o eran esos teléfonos que tenías que llamar a una centralita, y a lo mejor podías saber hablar en una ventana de unos minutos. Yo me acuerdo, yo veraneo muchos años acerca de Denia, y yo me acuerdo cuando yo era un crío que yo tenía que ir al locutorio y pedirle la conferencia a Madrid a la telefonista. Es que ahora mismo, ahora nos imaginamos nuestra vida sin teléfonos móviles. Ahora cuando vemos una película de los años 80 o principios de los 90, decimos, pero este tonto, ¿por qué no llama por el móvil? Es que no había móviles hace muy pocos días, prácticamente hace 2 días. Pero bueno, el móvil es simplemente un ejemplo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo que sirve para que la gente se dé cuenta que la sociedad es tecnológicamente muy avanzada y estamos viviendo una crisis económica. La primera vez que yo di esta charla, bueno, esta charla no he dado nunca porque esta charla es para, pero alguna, yo uso diapositivas que a lo mejor son en otra charla. La primera vez que usé esta diapositiva fue en marzo del 2012 en la Universidad de Sevilla en un curso para periodistas que tenían interés por la ciencia. Y luego veréis por qué yo tengo interés en que los periodistas sepan ciencia, ¿no? Bueno, en aquel momento yo ponía crisis económica. Pero es que ahora mismo yo no sé ni lo que estamos viviendo, ¿no? Porque la crisis económica, lo grave de la crisis económica, esta crisis económica que estamos viviendo es que se está usando para hacer ideología. Y cuando se mezclan las dos cosas, es muy peligroso, es como mezclar la religión y la ciencia. Bueno, pues realmente yo entonces ponía crisis económica, pero yo diría crisis supereconómica que está teniendo unas consecuencias que van más allá de tener poco dinero, ¿no?, o tener poco crédito. Realmente creo que esta pregunta, un año y medio después, sigue siendo válida. ¿Sabemos realmente quién nos gobierna? Luego sabemos, porque lo vemos a diario, que hay muchas desigualdades entre seres humanos. Hace año y pico, año y medio, cuando yo preparé esta charla, en nuestro país raramente se veía una persona pidiendo, y yo decía, desigualdad entre seres humanos, pues los que viven en África subsahariana, los que vienen en pateras, los que están muriendo porque no tienen agua potable en muchas zonas del mundo. Pero hoy en día es que lo estamos viendo hasta en nuestro propio país, que existe esa desigualdad, ¿no? Existen, y por desgracia siguen existiendo, y cada vez más, muchos conflictos locales y muy serios. Porque evidentemente ya no existe una guerra mundial como fue la del 14 o la del 39, pero realmente existen tantas guerras pequeñas por todo el mundo que podemos decir que estamos viviendo, sin una guerra mundial, sí una guerra global, ¿no? Hay, creo, ahí va a estar con interrogantes, pero hay mucho mercantilismo en nuestra sociedad actual. Creo que en la mesa redonda de mañana vamos a debatir también este tema en relación con las pseudociencias, y en cierto modo también hay una crisis de valores, ¿no? Ahí está con interrogantes, porque al fin y al cabo esto son preguntas que yo me hago como ciudadano. Y como científico, ahí está en color distinto, morado, pues están algunas de mis respuestas, ¿no? Sobre la sociedad tecnológicamente muy avanzada, pues realmente creo que los ciudadanos en general no saben de dónde procede. Creen que eso está siempre ahí, que siempre ha estado ahí, que parece que se hace simplemente por un soplo divino, vamos a volver a la religión. Sabemos cómo usarlo, claro, un teléfono móvil, bueno, pues es algo inocuo, pero recordar, no sé si sabéis la noticia, que hace unos días en China una persona murió electrocutada, creo, porque le explotó o le dio un calambrazo un teléfono móvil que estaba usando mientras lo estaba cargando. Bueno, era de Apple. No tiene que ver con que sea la marca y tal, porque yo soy también maquero, aunque mi teléfono móvil lo tengo que enseñar, porque es el de, no sé de qué generación, la generación cero, ¿no? Bueno, y también si sabemos sus consecuencias, por lo cual el teléfono móvil no es tampoco a lo mejor muy allá. Bueno, claro, hay una corriente pseudocientífica que dice que usar el teléfono móvil provoca un cáncer realmente de cerebro. Bueno, realmente son tonterías, porque no está probado, y además cuando uno sabe el tipo de radiación, la frecuencia de la radiación
que se produce en un teléfono móvil y sabe qué hace falta para causar, por ejemplo, una mutación, qué energía hace falta para causar una mutación en una biomolécula, por ejemplo, en el DNA, pues son frecuencias en las que esto no va a provocarnos nunca una reacción química. Bueno, en la crisis económica, esto es una diapositiva que no he tocado desde marzo del 2012, y mi pregunta en aquel momento es, ¿cómo sale de ella un país como el nuestro? Luego lo contaré con detalle, pero la respuesta la anticipo con más ciencia y más tecnología. Evidentemente han pasado año y medio con un gobierno que no cree en la ciencia. No es que no crea, es que encima desprecia la ciencia. Por lo tanto, estamos en un fondo de agujero, en un pozo que va a ser difícil de salir. ¿Sabemos realmente quién nos gobierna? Bueno, pues yo no lo sé, porque evidentemente nadie lo sabemos, pero muchas veces se habla, no, es que cuando hay que votar en Estados Unidos deberíamos votar todos los seres de este planeta. Yo creo que en septiembre va a haber elecciones en Alemania, a lo mejor nosotros también deberíamos votar, nosotros quiero decir todos los europeos, ¿no?, porque nos jugamos nuestro futuro. Pero yo creo que al fin y al cabo los gobernantes, los primeros ministros, los presidentes de las naciones, pues son un escalón más en estos guiñoles, nosotros estamos abajo, a nosotros nos mueven otros, tal, tal. Hay unos claros intereses que yo creo que muchos identificamos con ciertos grupos de presión, poder. A mí me gusta siempre decir el lobby de la energía. Si lo pensamos otra vez, la energía vuelve a salir, ya como concepto científico, pero también como concepto económico, social, etcétera. Existe desigualdad entre seres humanos y yo creo que la ciencia tiene que ser más social de lo que es ahora. Al final de esta charla pondré algunos ejemplos de lo que desde la química se está haciendo por la ciencia social. Pero creo que tenemos que estar los científicos más socialmente comprometidos. Bueno, existen muchos conflictos locales y muy serios. Deberíamos, evidentemente, tener un organismo supranacional con poder. Se supone que debe ser la ONU, pero la ONU no está para estas cosas, parece ser. También creo que existe demasiado mercantilismo. Yo no sé cómo pararlo. Creo que nadie lo sabe. Y sobre la crisis de valores, pues bueno, cada uno da el valor, valga la redundancia, a la crisis de valores o a los valores que cada uno tiene. Y lo pone en contexto. Lo que sí es cierto es que tal como está el panorama de nuestro planeta, aquí están las zonas con hambre, en rojo oscuro las zonas donde hay más hambruna, en rojo un poco más claro donde hay un poco menos, pero si os fijáis más o menos, si ponemos la mitad como en el verde, entre el verde y el azul, tenemos regiones de nuestro planeta donde existe realmente hambre. Hay mucha gente que no tiene alimentos. Y esto es triste porque realmente existen alimentos en el mundo suficientes para alimentar a todo nuestro planeta. Luego, si pintamos, esto lo saqué de internet, no creo que sea catastrofista, creo que es la realidad. Cuando pintamos regiones de nuestro planeta con ciertos símbolos que claramente son autoexplicativos, como por ejemplo temperaturas altas, como está ocurriendo por ejemplo en las regiones polares, o la amenaza del SIDA, la contaminación ambiental, la deforestación, etcétera, etcétera, animales en peligro. Bueno, pues vemos que prácticamente todo nuestro planeta está, de una manera o de otra, en peligro por unas causas o por otras. Esto también es consecuencia de que nosotros somos ya, tenemos un planeta superpoblado y además con una tecnología muy avanzada. Y una parte de ese peaje es precisamente el que nosotros generamos muchos residuos, mucha contaminación ambiental. Y evidentemente, como la ciencia ha hecho que la vida sea más larga y más sana, pues evidentemente cada vez hay más gente en el planeta. Bueno, con esta situación uno se pregunta si realmente merece la pena hacer esfuerzos en educación, cultura y formación. Uno puede pensar, vamos a dejarnos llevar y que aunque no sea religioso, decir que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues yo creo que no. Que precisamente en estas circunstancias tristes, creo que estamos viviendo una época posiblemente la peor desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, en la Segunda Guerra Mundial murió mucha gente y bueno, eso es peor que cualquier otra cosa que pueda ocurrir, ¿no? Pero estamos viviendo una situación global que es muy peligrosa. Y a pesar de eso, creo que sí,
que hay que seguir haciendo el esfuerzo en educación, cultura y formación. Bueno, y vamos a ver qué es la cultura, ¿no? Cuando uno va al diccionario de la RAE, pues hay varias acepciones de cultura, pero lo que nos interesa aquí a nosotros es en el contexto de la segunda acepción, ¿no? Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y cuando uno habla, ay, ¿qué culto eres? Realmente este es un intelectual porque tiene una cultura asombrosa. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿qué es ser culto? Si yo voy y digo, desconozco la obra de Shakespeare, me van a calificar como un inculto. Pero si uno dice, no, es que yo no sé cuáles son ni siquiera el fundamento básico, rudimentario de la teoría de la relatividad, no te dicen nada. O sea, es muy típico que personas muy cultas, cuando van a comer a un restaurante, pues le pasan la cuenta y son varios y le dicen que lo pase aquel que haga este los números que es el de ciencias, ¿no? O decir, no, yo la raíz cuadrada de 25, es que yo soy de letras, ¿no? Eso, personas que se les supone una cultura por su formación, por su titulación, porque luego encima hablan en medios de comunicación con mucho impacto. ¿Qué estamos creando con eso, no? ¿Qué estamos creando? Bueno, pues yo creo que hay que, por una vez, de una vez y por todas, es igual de inculto el que desconoce la obra que escribió Quevedo, que pintó Murillo, que el que desconoce los rudimentos de la teoría atómica. Eso es igual de inculto. Por eso es muy triste que en esta LOMCE, que nos quieren meter a todos a saco, se haya quitado la asignatura de ciencias para un mundo contemporáneo. Eso es, a ver, pues la religión está muy mal, porque cada uno debe aprender esas creencias en su casa. Pero que te quiten la única asignatura que permitía dar cultura científica a todos los niños, pues es muy, muy grave. En fin, no voy a meter con Ver, porque luego me meteré con él. Hace ya, en el año 59, hace ya 54 años, que Snow dio una conferencia en la Universidad de Cambridge que tituló Las dos culturas. Él cubría esas dos áreas porque él era un escritor, pero él tenía una formación científica, de hecho trabajó como científico, luego se dedicó a la política. Bueno, era una persona que digamos que era culta en el sentido amplio, que lo abarcaba todo de la palabra. Y él se preocupaba porque cada vez, estamos hablando de hace 54 años, cada vez había más distancia entre lo que él llamaba las dos culturas, la cultura científica y la cultura humanística. ¿Cómo estamos hoy? Pues seguimos teniendo esas dos culturas. Pero realmente hemos visto que la cultura humanística parece que como que se ha separado en dos, que la literaria y la artística. Y la cultura científica pues se ha separado en esa dicotomía, que a mí no me gusta nada, de ciencias puras y aplicadas. Y encima además existe una quinta vía, que serían las ciencias sociales. O bueno, ciencias, entrecomillémoslo, ¿no? Lo de ciencias sociales, que son la economía, la sociología, la psicología, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues no es que parezca que haya dos culturas, sino que parece que hay cinco, porque entre casi ninguna de estas con otros se habla. Es decir, por ejemplo, nosotros con los científicos que nos consideramos de ciencia básica y los científicos que son de ciencias aplicadas, ya digo que a mí no me gusta este término, me gusta más lo que dijo Pasteur, de que existe la ciencia y las aplicaciones de la ciencia, y de la ciencia buena saldrán sus buenas aplicaciones. Bueno, pues hoy en día, por ejemplo, entre los científicos estos que nos consideramos científicos de ciencia básica y los que son de ciencia aplicada, pues parece que también hay una pelea. Y es verdad que la hay, y la hay por razones económicas, porque casi siempre tenemos que pelearnos por la escasa financiación a cualquier nivel. Y esa escasa financiación significa muchas veces que resulta que un gobierno de turno dice, no, es que no hay que hacer ciencia básica, porque los resultados de la ciencia básica se verán dentro de 30 años, hay que hacer ciencia aplicada. Entonces dice, ¿cómo vas a hacer ciencia aplicada si no tienes ciencia básica? Es como decir, vamos a empezar un edificio por el tejado, pero no le vamos a poner los cimientos hasta que no lleguemos, bueno, no sé dónde. Entonces, al final, ese edificio se derrumbará. Y, efectivamente, parece que hay esta división de estas cinco culturas, y a mí me gustaría que la cultura fuera una, y no hablásemos de cultura científica, ni de cultura literaria, ni de cultura artística, etcétera, etcétera. Porque muchas veces, dos áreas tan distantes, como es la pintura del Renacimiento y la química analítica y la química física, convergen. Y hay intereses comunes. El arte puede ser una fuente
sensacional para que los científicos investiguemos. Y la ciencia es una herramienta magnífica para que las artes o la literatura o cualquier otra ciencia puedan progresar. ¿Qué sería de los científicos sociales sin la estadística? Con que quieras o no, la estadística es matemáticas, aunque muchos matemáticos no lo consideren así. En fin, pero ese es otro asunto. Y, por ejemplo, esta noticia de una agencia de prensa, pues hacía referencia a que gracias a las técnicas de la química, concretamente a la espectroscopía por fluorescencia de rayos X, científicos fueron capaces de descifrar las capas que usaba Leonardo da Vinci para pintar esas caras tan maravillosas, la Gioconda o en este caso la Dama de Armiño. Y, de hecho, esto se publicó en una revista, en Angewandte Chemie, que es una de las revistas más prestigiosas que hay en el área de química. Es decir, que aquí vemos que esas dos culturas, la artística y la científica, pues claramente tienen intereses comunes. Bueno, yo antes he dicho que hay que hacer más y más cultura científica. ¿Y por qué hay que fomentar la cultura científica? Aquí hay cinco razones para... por las que yo considero que hay que hacer este esfuerzo. Por un lado, hay que contribuir, nosotros, especialmente los científicos que estamos pagados por dinero público, como en mi caso en el CSIC, pues hay que contribuir a aumentar la cultura científica de la ciudadanía. Por otro lado, el ciudadano es votante, el científico también, y a veces parece que no. El ciudadano es votante y, por lo tanto, si el ciudadano reconoce que la ciencia es buena para sus intereses, pues va a presionar a los gobernantes, a los futuros gobernantes, para que consideren la ciencia y sus aplicaciones como algo importante en nuestras vidas y, por lo tanto, aumentar la inversión en ciencia. Existen muchos casos a nivel mundial, histórico, de que realmente la inversión en ciencia al final da sus frutos y uno, al final, consigue muchos beneficios de la investigación. Es decir, es un motor de la economía. Uno puede basar su economía en construir viviendas, en el turismo, ambas coyunturales, como se ha demostrado claramente en esta crisis, o uno puede basar su economía en vender productos de alto valor añadido. No sé si habéis oído algunos un anuncio que están poniendo ahora en la radio de la Lotería Nacional. Para mí es repugnante. Ese anuncio viene a decir más o menos, no digo literalmente porque no me suelo quedar con estas cosas, que a principios de siglo, mientras esos pobres americanitos, eso es pobre lo he puesto yo, pero bueno, el sentido del anuncio lo recoge, mientras esos pobres americanitos estaban ilusionados en hacer una cadena de montaje para crear utilitarios, los españoles de la época estaban ilusionados para encargar una limusina a esos fabricantes de coches, porque les iba a tocar la Lotería Nacional. Bueno, yo creo que este anuncio es un insulto a la inteligencia de todos los españoles. Y no hace falta contar cuántos vehículos, cuántas familias han vivido de las cadenas de montaje, supongo que se está refiriendo a Ford, en Detroit, aunque ahora las ciudades de Detroit están en la ruina. Pero bueno, ha vivido mucha gente de la fabricación de coches, es decir, de la tecnología. En nuestro país se hace ahora el Plan PIBE 3, que al final vamos a tener nombres de Plan PIBE más que de reyes o que de papas. El Plan PIBE 3 está muy bien que nos favorezcan a los que nos queremos comprar un coche, nos favorezcan la compra, porque muchas familias viven de vender coches en España. Pero si pensamos a quién van los beneficios reales de los coches que se venden en España, ¿dónde van? Si alguien se compra un Volkswagen, pues va a Alemania. Si alguien se compra un Hyundai, se irá a Corea. Y si alguien se compra un Suzuki, que supongo que es japonés, pues se va a Japón. Por lo tanto, los que tienen la invención son los que manejan el cotarro. Y esos son los que al final ganan. Al final son los que ganan. O sea, Steve Jobs fabricaba ordenadores en Irlanda para Europa, porque era beneficioso fiscalmente. En Corea, para el mundo. Pero al final, los beneficios, aunque no repartía beneficios, de Apple, iban para la empresa Apple, que es americana. Por lo tanto, invertir en ciencia tiene sus beneficios.
Pero invertir en ciencia no es sembrar patatas, no es planto ahora y dentro de 6 meses o tal. Pues veis que yo no soy agricultor y no sé cuánto tiempo tarda una patata en crecer, la recojo y las vendo. No, la ciencia necesita paciencia. Bueno, hay que promover el interés de los jóvenes por la ciencia. Por lo que os decía antes, si la gente tiene pues formación científica, pues será capaz de darse cuenta de muchas de estas cosas. Y además yo creo, aunque no tengo tan claro si esto es cierto, porque no hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad, que si la ciencia, si promovemos la cultura científica, si hacemos que la gente sea más culta científicamente, más culta en general, al final tendremos una sociedad más democrática. Y normalmente una sociedad más democrática es una sociedad más justa. Y además, especialmente, más justa socialmente, que también es uno de los temas de este curso, ¿no? Tenemos muchos protagonistas de la cultura científica, o sea, muchos protagonistas que deben hacer cultura científica. Yo creo que el papel de las sociedades científicas es fundamental, liderados, coordinados por COSCE, que agrupa todas las sociedades científicas, relacionadas con la química y la bioquímica, está la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, relacionados con la química, el Foro Química y Sociedad, la Asociación de Químicos, la Real Sociedad Española de Química, pero otras sociedades científicas fuertes, como es la de Física o la de Matemáticas, también deben hacer esfuerzos por aumentar la cultura científica de todos nosotros. Tenemos que los centros de investigación, como el mío, el CSIC, es muy activo en promover actividades de cultura científica y deben ser aún más activos. Y deben ser todos los que estén implicados. Yo hablo del CSI, pero no se hace tanta actividad similar en otros, como el INIA, el INTA, etc. Las universidades son centros de enseñanza, pero yo creo que las universidades también se debe promover la cultura científica. Muchas universidades pues tienen sus unidades de cultura científica. Este curso de verano es claramente un ejemplo de cómo desde la Universidad de Alicante se está promocionando la cultura científica. Pero yo creo que, por ejemplo, todas las carreras, especialmente las científicas, los estudiantes deben recibir clases y ser enseñados, clases de cultura científica general, fundamentos, y luego ellos deben ser capaces, a través de talleres, prácticas, etcétera, de explicar a sus ciudadanos la ciencia. Yo soy de la opinión de que el científico que no es capaz de explicar a su vecino, que no sabe nada de ciencia, lo que está haciendo en el laboratorio, lo que está haciendo frente a un ordenador, es que ni él mismo lo ha entendido. Los científicos debemos hacer el esfuerzo de explicar la ciencia a nuestros vecinos, a nuestras abuelas, etc. Los profesores de enseñanza preuniversitaria son fundamentales. Aquí tenemos a varios, por lo menos hay dos que yo conozco, y además sé que también son activos en este tipo de valga la redundancia, de actividades. Y son fundamentales para que los más jóvenes aprendan, sepan, tengan cultura científica. Nosotros, los investigadores individuales, yo me puedo poner como ejemplo porque no creo que haya en España alguien con tanta actividad tan variada y tan intensa en cuanto a número y tipo. Internet es una herramienta poderosísima y también, por supuesto, siempre lo han sido los medios de comunicación. Realmente los medios de comunicación es el nexo que une al ciudadano con el científico. Entonces yo creo que los medios de comunicación, del que luego me extenderé un poco más, deben jugar un papel muy importante en la transmisión de la cultura científica. Bueno, primer punto, decíamos que hay que contribuir a aumentar la cultura científica del ciudadano. En primer lugar, por una cosa que nos distingue del resto de los animales, del resto de seres de este planeta. Y es que nosotros somos la única especie que es capaz de aprender, conocer, aprender y además complacer. Claro, cuando uno es joven, uno no se da cuenta la suerte que tenemos y lo bonito que es aprender cosas. Cuando uno es joven, porque como se dice, ser joven y sensato suelen ser a la vez incompatibles. Bueno, pero si nos damos cuenta, a mí es que cada vez me gusta estudiar. O sea, yo divulgo porque aprendo. Quiero decir, yo cuando doy una charla, a mí me gusta hablar de temas nuevos y cada vez que yo doy una charla es que me gusta dar la charla porque yo he aprendido muchísimo. Y alguna vez lo he dicho, yo no sé si vosotros vais a aprender algo de tal tema, pero yo sí he aprendido mucho. Bueno, pues creo que como seres humanos debemos valorar eso. Luego, si nosotros tenemos
conocimiento científico podemos emitir opiniones sin que nadie las emita por nosotros. Estamos muy acostumbrados a que sobre cualquier tema, y en este caso las pseudociencias tienen mucho que ver, los antitransgénicos o los protangénicos, las energías limpias o no limpias, las energías nucleares sí o la energía nuclear no, las células madres sí o las células madres no. En todo esto, si el ciudadano tiene formación, pues podrá emitir una opinión propia, no llevada por un medio de comunicación, por un lobby que le interesa pues, que comamos todo maíz transgénico o que le interesa quemar todos los campos de transgénico que haya en el mundo. Es decir, que tenemos que tener nuestro propio criterio. Pero además, teniendo ese conocimiento, pues somos capaces de discernir entre una ciencia y una pseudociencia, que es un poco lo que yo hablaba al principio de la charla, ¿no? Con esta diapositiva no voy a entretener porque luego volveré a ella, ¿no? Pero esto es ahora mismo cómo está la ciencia. ¿Cuánto? ¿15 minutos hago la pausa? Bueno, en la ciencia actual y cuando uno dice ciencia actual significa los beneficios que la sociedad va a sacar de las ciencias. Tienen dos grandes áreas de aplicación. La biomedicina, que tiene que ver con nuestra salud, y la ciencia de los materiales, que es la que nos va a proporcionar los artilugios con los que nosotros vamos a vivir mejor. Y esto confluye quizás en un área interdisciplinar entre estas dos, que como veis son áreas multi e interdisciplinares, que es la nanobiomedicina, que es ya combinar la nanociencia, que es la ciencia de objetos a escala nanoscópica, y la medicina. Por ejemplo, teniendo uno cultura científica o una cierta formación científica, es capaz de disfrutar de noticias, voy a poner unas cuantas noticias en el periódico, que tienen que ver con estas dos grandes áreas, la biomedicina y la ciencia de los materiales. Y esta, de hecho, es un área que tiene que ver más con la ciencia de los materiales, pero que tiene unas aplicaciones muy claras en biomedicina. Por lo tanto, es una noticia sobre nanobiomedicina. Y es una noticia publicada en febrero de este año en El País sobre un nuevo microscopio para ver el ADN en el espacio y el tiempo. Ya he mencionado antes que el ADN, el DNA, a mí me gusta decir más DNA, pues es la molécula que lleva la información de la vida. Por lo tanto, es una molécula que a todo el mundo, por lo menos las siglas, le suenan. Bueno, pues esto fue, no, aunque decir, cuando la gente dice, la noticia ponía que era un microscopio electrónico 4D, y todos sabemos que nosotros vivimos en un espacio tridimensional y por lo tanto ver en la cuarta dimensión parece un poco extraño y tal, pero esto, lo que está diciendo la noticia, lo que describe la noticia es un trabajo, una investigación publicada por el grupo de Ahmed Sebail, premio Nobel de Química en el año 1999, en el que eran capaces de ver una estructura nanoscópica, en este caso fue el DNA, pero puede ser cualquier otro tipo de estructura, resuelta en el tiempo, es decir, que ellos hacen un scan, un cribado a lo largo de una secuencia temporal. ¿Y esto qué impacto tiene en nuestra? Esto es una investigación básica, pero ¿qué impacto tendrá esto en nuestras vidas? Bueno, el impacto en biomedicina va a ser increíble si se confirman los pronósticos. Ya digo que esto es una investigación aún académica en sus etapas iniciales, pero que en el futuro puede tener unas aplicaciones muy, muy importantes. Porque podremos hacer un diagnóstico de muchas enfermedades, a lo mejor con una técnica no invasiva o a lo mejor cogiendo una muestra sin tener que recurrir a la quimioterapia, a ensayos más enérgicos, etcétera, etcétera. Aquí hay una noticia que es una única noticia, pero cómo dos medios de comunicación la tratan de manera diferente. Tienen que ver, es una noticia también de este año, creo que también de por febrero o marzo de este año, marzo, efectivamente, y es la misma noticia, es que se había encontrado un gen siempre en ratones, es decir, aún una investigación académica básica que quizás en el futuro se pueda aplicar a la salud humana, y encontraron un gen que está en ratones vinculado al cáncer y también a la pérdida de peso. Esa es la noticia que dio el diario El Mundo, una noticia que creo que científicamente estaba bien tratada. En cambio, el ABC se lanza a la piscina y lanza un titular que no es el real. Un fármaco protege frente al cáncer, alarga la vida y evita la obesidad. Es decir, un fármaco. Es decir, mañana uno puede ir a la farmacia y resulta que pide ese fármaco y no está. Y entonces piensan,
como se suele pensar a veces, sobre todo cuando los mueven los movimientos pseudocientíficos, es que los laboratorios nos lo quieren ocultar. Y entonces resulta que encuentra un anuncio en el periódico, junto a lo mejor los teléfonos de las citas. El fármaco que aquella gente descubrió está en la hierba no sé qué que puedes encontrar en el herbolario de Pepito. Y va al herbolario de Pepito a comprar este fármaco que los malditos lobbies de la industria farmacéutica le quieren ocultar. Es decir, este titular nunca debería ser un titular de un periódico serio. Y me da igual que sea un periódico con una tendencia y que el otro sea de otra. Yo hablo aquí desde el punto de vista científico. Porque lo que se sabe hasta ahora es que existe este gen, no que hay un fármaco. Evidentemente, siempre cuando uno hace este tipo de experimentos, siempre piensa, bueno, pues como un gen va a codificar por una proteína, si conseguimos inhibir la acción de esta proteína, pues a lo mejor conseguimos este efecto. Y para ello habrá un fármaco en el futuro. Pero no sé, no es eso lo que hay que vender a la sociedad. Hay que venderle la realidad. E Internet, y luego volveré a ello, es una herramienta muy poderosa para esta información ampliarla. No en papel, porque en papel cuesta más dinero, pero en Internet sí que se puede ampliar. Bueno, ya digo, noticia seria, noticia que parece de broma. O la gente, dentro de poco, ya oí hablar mucho de grafenos, y dentro de poco, pues cuando empecemos a ver pantallas flexibles como esta, todo el mundo, yo seguiré teniendo mi móvil hasta que la batería ya no sea reemplazable, pues yo no tendré un móvil como eso, pero habrá gente que tendrá un teléfono móvil que lo doblará y lo ocupará lo que le ocupa un cigarrillo, siendo además mucho más sano que ese cigarrillo, ¿no? Bueno, pues eso es gracias a materiales nuevos como el grafeno, que es una de sus materiales, moléculas de moda, y de hecho también es así reconocido por las autoridades de política científica europea, puesto que el grafeno es uno de esos dos proyectos flagship, bandera, que la Unión Europea promueve y durante 10 años se le dotará de 1.000 millones de euros para investigar a un consorcio sobre el grafeno, investigación básica y las aplicaciones del grafeno, es decir, las aplicaciones de la ciencia. Hay dos proyectos banderas de estos, uno es sobre el grafeno y el otro es sobre la investigación del cerebro en un sentido muy amplio. ¿Por qué? Porque el cerebro realmente la investigación sobre el cerebro es un gran desconocido. Y de hecho, posiblemente desde el punto de vista filosófico, nuestro cerebro nunca podrá llegar a entender nuestro cerebro, porque realmente es el objeto de estudio entendido por el propio objeto de estudio. Bueno, en cualquier caso hay que investigar y mucho sobre el grafeno, sobre el cerebro. También sobre el grafeno, pero sobre el cerebro. Y en España tenemos algunos grupos importantes investigando en neurociencia, como el grupo de Javier de Felipe en el Instituto Cajal del CSIC. Bueno, y esta es una noticia que siempre a todo el mundo le atrae mucho, ¿no? Cuando, bueno, la astronomía, la astrofísica son noticias que siempre atraen mucho. Y de ahí a veces se pasa, por desgracia, la astrología. Originalmente no existía diferencia entre un astrónomo y un astrólogo, pero claro, en aquel momento un astrólogo era otra cosa distinta a lo que soy, ¿no? Pero bueno, siempre llama la atención que nosotros, o sea, una persona que no sepa nada de ciencia puede decir, pero ¿cómo es posible que algo que está a tantos años luz, que cuando lo pones en kilómetros te hacen falta un montón de ceros, y dices, pero ¿cómo es posible saber que la composición de ese planeta, como es en este caso, es agua? Bueno, pues eso se consigue gracias a la ciencia. Eso es otra de las maravillas que los científicos tenemos que vender. Que nosotros, gracias a especialmente la espectroscopía infrarroja y su aplicación telescópica, la astronomía de infrarrojos, somos capaces de conocer la composición química de este tipo de objetos tan distantes, ¿no? Una noticia que viene de aquí, de la Comunidad Valenciana, creo que esta también la puse cuando estuve aquí en el mes de febrero, porque era además una noticia en aquel momento muy reciente, pero bueno, al estar la Comunidad Valenciana, yo sé que siempre tradicionalmente habéis tenido problemas con el agua potable. Bueno, por ejemplo, en Alcira se estuvo consumiendo, ya se prohibió, pero durante un mes se estuvo consumiendo un agua contaminada con un herbicida. Y de hecho mucha gente tenía equipos de ósmosis inversa para retener este tipo de contaminantes, ¿no? Bueno, este es un tema
que, bueno, cuando yo hablo de la importancia que tiene el agua y lo que hace la química por tener agua potable, parece increíble que hoy en día en nuestro país puedan ocurrir este tipo de cosas, que haya aguas contaminadas. Pero bueno, si os fijáis, hay una noticia que también tiene un contenido, que parece que es un contenido que tiene que ver más, casi más con la página de sucesos del periódico que con la ciencia. Pero hay ciencia detrás, pues, por ejemplo, saber por qué este compuesto, que ya está prohibido como herbicida hace muchísimo tiempo, por qué tenía esa acción herbicida, por qué se prohibió, por qué, qué relación hay este compuesto y su estructura química y su actividad biológica. Y bueno, aquí hay un concepto físico-químico interesante, que es la ósmosis inversa, ¿no? Bueno, pues como decía antes, a veces los medios de comunicación pueden perfectamente explicar un poquito más de esto, especialmente en Internet. Bueno, pues si parece, hago ahora una pausa, porque aquí digamos que tengo un corte. Voy más lento de lo que pensaba, pero bueno, da un poco igual, porque como os he dicho, tampoco me preocupa dar todas las diapositivas, explicar todas las diapositivas, sino que ir lento como voy. Bueno, si tenéis preguntas, ahora. Antes de empezar con las preguntas, deciros que va a haber un café, que estáis todos invitados, ahora aquí fuera, ¿vale? ¿Tienes alguna pregunta al respecto? Yo sí que tengo unas cuantas. Vale, cuando has hablado de la termodinámica, has comentado que hay unas leyes fundamentales, bueno, que hay una ley, unas teorías bien fundadas y bien conocidas, pero siempre te salen con el mismo tema de, pero es que la ciencia no lo sabe todo. Entonces, ¿tú qué les contestarías en estos casos? Bueno, yo en este caso, alguien que no sepa nada de ciencia, les diría que aunque la ciencia no lo sabe todo, la religión sabe aún menos, la parapsicología sabe aún menos, la homeopatía sabe aún menos, es decir, que todo eso se lo contestaría. Y yo le diría que precisamente que la ciencia no lo sepa todo es una de las grandezas de la ciencia. Porque significa que la ciencia nunca se acaba. Cuando uno empieza una tesis doctoral, bueno, siempre se le da un tema. A mí lo que me gusta de esa tesis doctoral, lo he dicho creo que varias veces aquí, de hecho, en la propia estructura de la charla, a mí no me interesa llegar al final. Es decir, podemos plantear la síntesis de una molécula, si llegamos a ella, bien, pero si sale un resultado inesperado entre medias, eso hay que investigarlo. Porque eso es lo que hace que la ciencia progrese. Pero en el caso concreto de la termodinámica, hay que decir que es una de las teorías científicas más sólidas que existe. Y esas cuatro leyes de la termodinámica, algunas de ellas, como la primera ley, ya no es que sea una ley, es que es un teorema. Y si antes yo decía que el teorema de Pitágoras se mantendrá por los siglos de los siglos, la primera ley de la termodinámica también, porque está demostrada matemáticamente la ley de la conservación. Lo hizo Emil Noether, a mí se me escapa porque no sé suficiente en matemáticas, pero Emil Noether demostró matemáticamente que la primera ley de la termodinámica, es decir, la conservación de la energía, es un teorema matemático. Y luego las otras leyes, especialmente la fundamental, que es la segunda, porque la primera, la cero, es una definición, y la cuarta es, digamos, poner un límite a esa escala. Pero la segunda ley de la termodinámica, pues es que hay tantos millones y millones de ejemplos que es que, pues, tenemos que decir que se cumple siempre. Y, de hecho, muchas observaciones que han derivado de la segunda ley, pues, se han cumplido. Esto, como en matemáticas, existe, por ejemplo, los problemas abiertos. La hipótesis de Riemann, la hipótesis de Poincaré, que se probó hace poco, en su momento el último teorema de Fermat. Es decir, problemas que se usan como teoremas, pero que nadie ha demostrado el teorema, pero resulta que a partir de ellos se han derivado muchas cosas que se han probado luego ciertas. Llegará un momento en que se demostrará matemáticamente. Y cuando algo se demuestra matemáticamente, dejando un poco aparte a Gödel, pues debemos decir que es que es más que una ley. ¿Saben? Has puesto una serie de noticias de científicas en los luego pondré alguna más en medios de comunicación, y entonces me ha llamado la atención en alguna que había dos medios de comunicación que la trataban de modo totalmente diferente. ¿Qué solución piensas tú que puede haber
para que los medios de comunicación sean más rigurosos con la exposición de los temas científicos. Luego voy a poner algunas diapositivas tratando el tema concreto de los medios de comunicación. Pero yo, en general, creo que los periodistas científicos, los que escriben sobre ciencia en los medios de comunicación, deben tener una cierta formación científica. Una formación científica que no tiene por qué ser una carrera de ciencias, pero uno tiene mucha cultura científica, de hecho, más que la que tenemos muchos científicos, simplemente leyendo buena divulgación científica. O sea, leyendo a los maestros, a Carl Sagan, a Isaac Asimov, a Gamow, o a los clásicos como puede ser Euler, ¿no? Entonces, hay que pedirles que tengan esa formación científica. Si a ellos se les escapan los detalles técnicos, que consulten a un especialista, un científico. Pero que le consulten críticamente, es decir, como consultaría un escéptico. Porque luego pondré algún ejemplo de noticias generadas por científicos que son más peligrosas que un saco de bombas. El otro día salió una noticia que era que muchas playas estaban empezando a había un nivel de contaminación más o menos inaguantable por culpa de las cremas solares. Y entonces resulta que una periodista me llamó, porque llamó al Foro Química y Sociedad, y yo soy consejero del Foro Química y Sociedad, y de allí le remitieron a mí para que yo hablase de esa noticia. Y yo le dije, yo de esa noticia no te voy a hablar, porque no la he generado yo, y yo en este tipo de noticias soy bastante escéptico, como luego demostraré con varias diapositivas. Y entonces yo le dije, mira, a lo mejor, no sé quién ha generado esta noticia, porque yo acababa de leerlo en el boletín de Madrid Más D, esa noticia, y no me había fijado quiénes eran los autores del estudio, ¿no? Localízales en tal sitio, le di una sugerencia y le dije, pero por favor, bueno, te voy a dar un consejo, pregúntale, y le dije un par de cosillas que tenía que preguntarle. Por ejemplo, la concentración, la relación dosis y efecto, es decir, lo que hubiese preguntado para Celso hace 550 años. Y la mujer me dio mucho la gracia por ser yo, en esas noticias, escéptico, ¿no?, respecto a lo que ellos estaban. Entonces, yo creo que los periodistas tienen, vuelvo a repetir, más formación científica y asesorarse de los científicos. Y, por supuesto, los científicos, los universitarios, no podemos nunca negarnos a colaborar con un medio de comunicación. O sea, a veces son, entre comillas, muy pesados, o a lo mejor te llaman en un momento inoportuno. Para mí no, porque yo, de hecho, soy mi amigo de muchos periodistas y estoy muy a gusto con ellos, pero hay compañeros que piensan, ¿para qué me llamarán? No sé qué, porque no quieren explicar ciencia a la sociedad, pero debemos atenderles siempre. En relación a cuando hablabas del interés, la importancia de fomentar la cultura científica, no lo has dicho, seguramente será un despiste o estará incluido, aparte de formar a ciudadanos que van a votar a políticos, también hay que formar lo que van a ser futuros políticos, porque son los que al final van a tomar las decisiones. Entiendo que está incluido eso. Sí, a ver, yo sobre todo cuando hablo de formar a los jóvenes, vamos a ver, yo solo para votar, sinceramente, al final van a ejercer de Sinceramente, yo tengo fama de ser optimista, pero los últimos meses me estoy dando cuenta de que a mí se me debe calificar como un pesimista, pero muy serio. Yo casi esta generación la doy por perdida, o sea, esta generación de estos políticos que nos están gobernando. Entonces, cuando yo digo formar a los jóvenes, científicamente esos jóvenes son los que luego van a ser los presidentes de los bancos, los presidentes de las grandes empresas y los políticos. Y un político que tenga un poco de formación científica. Luego tenemos políticos que son o han sido científicos y no se les ve por ningún lado su... O sea, sí, a veces hablan de una manera que parece que cuando hacen el símil con una reacción química y tal, las relaciones entre la política, pues dice, bueno, este sabe algo de esto, pero yo quiero otra cosa, ¿no? En principio que valoren la ciencia, ¿no? Y luego otra pregunta que no sé si es, en la relación de sociedades que intervenían o deberían estar activas. Bueno, ahí están todos, había puntos No, he detectado que falta la FECID. ¿Es porque no te ha cambiado o porque hay algún motivo? No, porque, mira, normalmente cuando esta diapositiva, de hecho la modifiqué ayer para incluir a los matemáticos y a los físicos, pero esta diapositiva, la primera que la usé, creo que era una charla para químicos, o sea, porque era, me parece que era un máster de la Complutense, de estos de posgrado, y entonces yo, bueno, pues yo hablaba más que nada de las sociedades científicas que tienen que ver con la química. Pero en cualquier caso, luego voy a hablar de FECIT.
No, no te preocupes, que luego hablaré. Ah, no, que sé que yo creo que no sé, pero en cualquier caso, no, pero en cualquier caso, ya entiendo que a lo mejor ahí hay algo más sano. Yo también te contesto manzanamente que, bueno, que yo de la FECID soy un poco. Y conozco a mucha gente, sobre todo del servicio SIN, de Noticias Científicas, porque, bueno, coincidimos en hombros de gigantes, ¿no? Y hay gente muy baja ahí, pero también hay periodistas que no saben nada de ciencia y se les nota. Pero FECID deja a veces mucho que desear. La gente que trabaja en cultura científica, las unidades de cultura científica, saben que una de las peores cosas que puede hacer alguien que esté metido en la unidad de cultura científica es pedir un proyecto a FECID. Primero, porque hay poco dinero. Segundo, porque las condiciones pueden cambiar sobre la marcha. Y tercero, por la manera que te piden de que cofinancies y que luego justifiques. Entonces, la gente normalmente no suele estar contenta con FECID. FECID ahora mismo está ejerciendo una labor que, en cierto modo, me parece que es suprimible en el sistema español. La FECID tuvo mucho sentido en el año 2007, pero porque el año 2007 coincidió con el año de la ciencia en España, ¿no?, que fue una iniciativa muy buena. Únicamente para la gente que no lo sepa, FECIT es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, digamos, macro, que no es una sociedad española de química o de física o de matemáticas, sino un ente gubernamental. Que sí, perteneciente a un ministerio que es de Economía, bueno, el INECO. Ha ido. Ya, y bueno, ahora hay que decir que FECIT de los últimos tiempos ha absorbido a la Fundación Genoma, que en un área más restringida, porque era, bueno, pues todo lo relacionado con el genoma, la Fundación Genoma España ha sido absorbida por FECID. Eso está bien desde el punto de vista logístico, pero claro, si luego resulta que el presupuesto con el que funciona FECID ahora no es que sea la suma de FECID más genoma, sino que es algo menos que lo que tenía FECID antes, pues no se puede trabajar en estas condiciones. Bueno, a mí me sorprende que incluso en carreras científicas como física o química haya gente que incluso de su área de experiencia crea en estas tonterías. Por ejemplo, en un curso que hice aquí, que conocí a una alumna que lo primero se presentó, pues tenemos que presentarnos, decirnos su nombre, nuestra profesión y un libro favorito. Y ella se presentó, dijo, yo soy química y mi libro favorito, como no, porque soy química, es El Alquimista. Yo ya me tiré la mano a la cabeza, pero después, cuando tuve oportunidad de hablar con ella, creía en cosas tan raras como lo de las fotos de la áurea y todo esto, ¿entiendes? Y diciendo, pero ¿de dónde? ¿Cómo puede ser que alguien que ha tenido una carrera universitaria en ciencia tenga unos conocimientos tan pobres y sea tan crédula en este tipo de cosas? A mí, yo estoy de acuerdo contigo, a mí también me sorprende. Y además, bueno, yo creo que la razón de esto es que hay muchos científicos que no tienen cultura científica. Es que ese es el problema. Y esta es una frase que yo digo, porque ya lo he grabado, en el próximo programa de la ciencia cotidiana de Hombros de Gigantes. Fin de temporada, y además creo que es la frase con la que acabo mi intervención, que es esa, que tristemente, y es una cosa que yo discutí muchas veces con Hal, también un colaborador del programa y gran divulgador, es que hay muchos científicos que no tienen cultura científica, porque a veces tú puedes ser el súper especialista en los espectros de fluorescencia de, además de absorción o de emisión, fluorescencia siempre es emisión, del cesio, vamos a poner por ejemplo. Y eres el súper especialista, lo sabes todo. Pero a lo mejor no sabes nada de física elemental y, por supuesto, no sabes nada de cómo, de otras ciencias. Y eso es un problema de cultura científica. Hay mucha gente que no le interesa la cultura científica. Vuelvo a una cosa que comenté antes. Estaría muy bien que en las carreras universitarias hubiera una asignatura que fuera cultura científica. Y, además, que hubiera luego eso, que los estudiantes tuvieran que exponer un trabajo como lo pondría un divulgador científico. Y, además, se deberían crear cátedras de cultura científica en todas las universidades, que sean suprafacultades, ¿no? O sea, que estén más allá de las de una facultad única. Pero eso es un problema serio, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, recordar lo del café, ¿vale? Las clases, las ponencias empezarán de nuevo a las 12, si no me equivoco, ¿vale?
Muchas gracias.